amigos, bienvenidos a este video donde les vamos a compartir desde el día 1 al día 8. Para empezar, quiero agradecerle a mi compa Beto, que es algo pues muy importante para nosotros, porque él podía darnos la dieta desde allá y aparte nosotros a pues, ponernos las pilas, ¿no? Porque ya queríamos cambiar nuestra manera de comer, más bien por salud y también obviamente porque en esta cuarentena nos ha pegado macizo el estar encerrados, el que todos los gimnasios estén cerrados. Y obviamente a mí me tocó esta rachita de que mi Kenia se embarazó. Yo también empecé a comer con ella, entonces después del embarazo ya fue difícil para mí bajar estas libras que traía arriba. Entonces agradecerle a mi compa Beto que ha estado aquí desde el día 1 hasta el día 8 y bueno, el compromiso es quedarnos hasta el día 60. Vamos a estar nosotros documentando cada día, así que estén pendientes de cada miércoles. Nosotros vamos a estarle poniendo aquí en nuestro canal de YouTube un video. Y bueno, empecemos con este primer vlog que le preparamos para todos ustedes. Échale chingaza, ¡vámonos! A ver, Toro, buenas tardes. Estamos al lunes 2 de noviembre. Siendo la pura 1 de la tarde. A ver, ¿qué expectativa hay, Toro? Clima perrón. Ajá. Solecito, pero del que te gusta para hacer ejercicio. Ajá. Ahorita veo que aquí te pueden entrar unos 500 de planta y ir a venir. Gato, a madre, la, bueno. Ya está planeando. Bueno, vamos a entrar ya a nuestro primer día. Bueno, se llegó el día 1 y era para nosotros, pues raro, ¿no? De estar comiendo todo lo que estábamos comiendo y no sabíamos cómo nos iban a cambiar la alimentación. Y el simple hecho también, pues, de subirnos a las máquinas, de que nos estén vigilando, porque anteriormente en pareja ya habíamos tenido a una persona que venía a la casa, pero pensamos que iba a ser igual, pero comprendimos que no. Así que esto es el día 1, es algo, pues, nuevo para nosotros, porque aunque yo ya haya tenido una maestra, un maestro, ¿maestro se dice? Bueno. Lo verga. Un coach, ya me están corrigiendo aquí, un coach para obviamente llevar estas rutinas y hacerlo bien, pues es diferente porque a la verga mi compa Beto si no está sacando sangre a la verga. Entonces el primer día vamos a ver cómo nos va. Hay que echarle chingada. Saludos para todos los que están viendo este vlog. A mí me tocó, gracias por la confianza mi compa Larry. Para mí va a ser un reto, Larry Hernández, Kenny Ontiveros, hacer que cambien sus hábitos alimenticios, que conozcan este estilo de vida saludable, que nunca es tarde para comenzar, yo siempre lo he dicho. Y vamos a ver, espérenlo muy pronto los cambios. Día 1. Lo principal va a ser que conozcan el plan de alimentación, que aprendan a comer. Son 5 comidas en el día. Ahorita van a estar las comidas muy, muy bien, pero poco a poco vamos bajando las calorías y ahí es donde van aprendiendo a saber comer. También los entrenamientos, porque son dos partes muy importantes. Primero la alimentación y luego el entrenamiento, porque son partes fundamentales, pero también los ejercicios tienen mucho que ver, cómo los haces, la fuerza que tienes. Primero hay que corregir errores, por eso puse a Ken y Larry que entrenen juntos, para que vayan conociendo los movimientos, que aprendan a hacer los ejercicios, respira, inhala, exhala, o sea, todo eso son detallitos que definitivamente son muy importantes. El entrenar como pareja también es bueno porque vamos a comer lo mismo, diferentes porciones, pero sería pues muy raro que yo me pusiera las pilas o que Kenia se pusiera las pilas y yo estar comiendo bien o ella comiendo bien y yo comiéndome una hamburguesona, unos tacos. Entonces por eso va a ser interesante y va a ser bonito porque vamos en pareja a cuidarnos y sobre todo aprender y lo más chingón a comer lo mismo. Así que nada, que tú vas a comer otra cosa, pura verga, vamos a comer lo mismo a la verga. Una de las cosas que más batallé en el primer día es aprender a hacer los ejercicios, porque uno está acostumbrado pues, a hacerlo a lo mejor en el gimnasio mal, o mira a otro vato que está haciéndolo y yo quiero hacerlo igual, pero la neta ya mi compa aquí lo acomoda uno y le va diciendo, entonces sí es medio batalloso, pero obviamente es el primer día y voy a aprender, porque me faltan 59 vergas días. ¡Ánimo! Se miraron bien. Sí. Se miraron bien. Entonces,
A mi compa Larry lo veo bien motivado entrenando. Vamos a ver si es cierto el viejo. Le vamos a meter un poquito de peso para ver si es lo mismo comerse unos tacos, una hamburguesa, chucherías, unos pinches tamalones con Filadelfia a levantar el peso. Kenia para mí va a ser un reto y demostrarle a muchas mujeres que vienen de un embarazo que el posparto, pues la panza es normal que te queda flácida por el embarazo, pero ese va a ser mi reto, demostrarle a todas las mujeres que se puede. Y así terminamos el día, hicieron el entrenamiento perfecto, andan motivados, pero vamos a ver mañana cómo van a ir. Bueno, aquí venimos al día 2. El día 2 andamos un poco molidón, la neta, porque obviamente era nuestro primer día ayer. Pero el día 2 es muy bonito porque ya empezamos como a agarrar el saborcito. Sí, me empecé a echar yo algo aquí en la espalda porque me estaba doliendo el antebrazo. Pero yo creo que sí le vamos a hacer, esperemos que sí. A ver, Karen, platícanos. ¿La pesado? No, no, está bien, es que no lo sentía pesado, pero era lo más que tenía que poner más en el cuerpo, así para enfrente. Platícanos un poquito del día 2. Pues día 2, yo pensé que no lo iba a lograr porque me dolía la cabeza, pero... ¿Qué tuviste que hacer ya que no puedes? Le di unos traguitos así de café. Porque estás dando pecho poquito, todavía, ¿no? Un poquito nomás, así como para que me... Tú no puedes tomar suplemento, tú no puedes tomar pastillas, nada. No estoy tomando nada. Porque la niña no se le da fórmula, puro pecho. Entonces, sí, todo lo que tú comas es lo que la niña también. Y como necesito poquito energía, tomar poquito café. Y a Kenia no le gusta que yo le diga, mija, falta 50 y tantos días. Le está cagando eso. Entonces, primeramente, conforme van pasando las semanas, son 8 semanas y ya vamos a empezarle a decir, no, pues, es la semana 1, semana 2, semana 3. Pero para que ella sienta los chingazos, y yo también, obviamente, le voy a decir, faltan 50 y tantos días. No le gusta mucho, pero watches esto. ¿Has pensado, tu amor, que faltan 58 días para acabar el reto? No, o sea, no, este reto no es de un mes, es de 58 días más. O sea, no 60 días. No quiero pensar en los... Pero el cambio va a ser grande. Y cada semana, aquí vamos a estarle actualizando cada 8 días cómo vamos. Así que ahorita estamos en el día 2. Ahí está la viejona. Lo que hizo el café. Lo que hace el café. Con los traguitos que le di, sentí la diferencia de ayer. Y ahora ando más mal que ayer, porque ayer fue el día 1. La cafeína ahora es un termogénico en el cuerpo. ¿Le dolía la cabeza en la mañana, Toro? Te lo calienta por dentro. Y luego me dolían los pies y ya. ¿Porque ayer qué hicimos, Toro? Toda la parte baja, cuadro, femoral y glúteo. Y no podíamos caminar. Pero ahorita estamos con la parte de arriba. Mañana. ¿Mañana qué sigue todo el día 3? Vamos a mover. ¿Qué sigue el día 3, Toro? Otra parte superior. Si siente bien de la pierna, podemos darle mixto. Para que se les tire, pues, para que no deje que estén en garrote. Yo cuando doblo, probablemente mañana le pueda doler un poco más. Aquí es donde me está doliendo todo. Todo esto. Y te voy a decir a mí que me duele. Me duele todo esto hasta aquí. Por eso, ¿verdad? Sí, aquí hicimos esa ayer. Llegó el día 2 y como yo me lo esperaba, yo no les dije nada, pero cuando llegué me di cuenta que estaban molidos porque nos tocó pierna el día 1 y es normal que amanezca muy molido. Incluso les dije probablemente el día pasado mañana no puedan ni caminar. Pues bueno, muchachos, sigan aquí, compartan, déjenos sus mensajes de motivación que son muy importantes en los comentarios. Y bueno, Kenia, felicidades. Compa Beto, dale, porque hay mucha plática esto y tenemos que dar. Véngase para acá, mira. Un poquito menos, no te vas para atrás. Okay. A la altura. Ahí está bien. 3, 4. Está perfecto. No, y lo que mucha gente no sabe, porque es lo padre de que lo pueden ver en nuestro canal, es que es fácil agarrar y hacer esto, pero tienes que saber cómo controlarlo y hacerlo bien. La respiración. Bueno, entonces bienvenidos. Pero somos mis caras. Bienvenidos al gym Larrimanía. Este es el gym de Larrimanía. Y en este día me va a tocar
ponerles unos entrenamientos que estoy seguro que nunca los han hecho. Pero para eso estoy yo, para ayudarles con la técnica, que vayan conociendo y que vayan haciéndolos correctamente como se debe hacer. Ah, es que le puso. Es que mi compa pensaba que eran para él. Papito, no, no más, no más. Ahí está. Levante, ande, así está bien. Perfecto. Está bien. Abre un poquito más el así, Andel. Así está bien. Ándale. Wow. Te un segundo. Dale por la articulación de del cuello. ¿Puedo sacar la panza en el pedo? El pedo, ya. Ustedes. Cabo con nuevo tenés. Esta es muchísimo sí, mejor que la primera vez. La posición. Video, en la anterior. Nada que ver con la de ahorita, ahorita no pueden criticar porque lo hizo bien. Y el pasado sí está un poco más. Es que la primera vez, es la primera vez que lo hace. Pero bueno, ahí se empieza, es lo que les digo. Como mira, pues vamos empezando, son ejercicios que nunca hemos tomado en nuestra vida. Y bueno, va a ser un reto muy bonito. Ojalá que se vengan con nosotros, familia, a disfrutar esta aventura del reto con mi compa Beto. ¡Ánimo, Tarón! ¡Ánimo, Tarón! Y arriba la mochila. Seguimos con más. Mi compa Larry todavía no se da cuenta que está entrenando con Kenia. Llevan el mismo ritmo, mismos entrenamientos. Lo que no sabe es que en unos días más, literal, ahora sí va a salir sangre porque va a entrenar conmigo. 10 y ¿cuántas? 8, 10 y 15. 8, 10 y 15. Chicón. 1, 2, 3, 6, la pura con 7, 8, 9, la última, 10, le falta la última y 15, 11, más despacio todo. Terminamos todo, nos toca cardio, ¿no? Cardio, pero terminamos. Terminamos con todo lo que es, hoy hicimos parte superior. Hombro, 2 días todo arriba, brazo. Dos días andan con todos los poderes. Y llegamos al día 3, no me lo esperaba, pero aquí estamos ya en el tercer día, vamos a empezar con el entrenamiento del día de hoy. Ok, tercer día, vamos. Bueno, tercer día, plebes, esta camisa se me mira así, pero aguántense para los 2 meses. Ahí está, mire, ese. Esta misma. Ahí está, ese. No hay Photoshop ni nada, acuérdense, en un mes voy a ver. Es que Larry es de XL, pero se compra ese. No, es que yo tengo ropa fit, nomás me falta lo fit a la verga. Esta perra es para que morgue a la verga. La panza casi te pero ahí me vale verga, ¿sabes por qué estoy luciendo la panza? Porque no la voy a tener verga por eso. Y si fuera otra persona que tuviera bajo estima abajo, anduviera. O no me pongo esta madre. Pero, ay. Dale 3 y la otra 3 de arriba. 1, 2. Ahí arriba te queda. Quédate. Dale, no que no llorabas, pistolita. Puro calentamiento global del cuerpo. Dice Kenia que ya no le agrada la panza, pues mija, debería estar orgullosa. Si me ha costado una feria comprarte todos esos panes ahí en el Starbucks. ¿Crees que lo regalo o qué? Vámonos. A tu mate, chingate la máquina a la verga. Vamos a hacer 12 con 3 de cuerpo. Espérate los chocolatitos que te comía, los de Starbucks. Vanilla latte with extra cream. La última, 3 segundos arriba, pero te da falta. 1, 2, 3. Dale 3. 1. No llores. 2, la última, 3 segundos arriba. Bueno, paramos poquito porque esto también quita tiempo y... Dale. Bueno, mi respeto para Kenia porque está haciendo los ejercicios hasta mejor que yo. Yo creo que ella, pues, no está tan madreada. También acuérdense que es 14 años menor que yo. Entonces, sí, lleva una ventaja, pero yo, aunque tenga mis 43 años, me lo voy a emparejar a la verga. 9, 10, 1. ¡Ay, Dios! Ahorita aquí, ¿no? Aquí está todo real a la verga, todo. Kenia, ¿en la escuela no hacía ejercicio? Nunca, no reprobé. Educación física la reprobé. ¡Chinga! ¡Enterado, copiado! Ahí para que estés enterado que el antivero reprobó educación física. ¿A poco sí, Kenia? Me dieron una beca, pero se sintió mal por mí el coach y me dio D. Para pasar. ¿Estás hablando en serio, mamá? No, en serio, sí. Verga, todo el chingue es eso. Que va a poder. Aquí, modo. Física, sí, aquí, sí. Aquí te tenemos que sacar un 9, un 10, porque aquí no saltamos a 8. Pero fíjate cómo funciona. No puedo, ¿verdad? Pues ahorita voy a poder. Mira. A ver. Es mental el pedo, ¿eh? Es mental. Donde te puedes caer, ya te estás deteniendo. Sí, aquí. A
Así, súbete. Ahí haz con la mano, trata de hacer la fuerza para levantarte. Ok, tienes. Ok. Así te, ahora con otro pie. ¿O con el otro también? Sí, uno y uno, a ver. Ok. Ahora este. Así que tienes, ahí estente. Ya te quebró el chillo. Dale, no, si no está guango, amor. Dale. Dale. Okay. Es normal. Pero te voy a ser sincera, es la primera mujer que veo que batea en un estrategia. Sí, siempre. Pero, no, a mí me han dicho. No pasa nada. Es que estoy bien. Y el toro tiene años en el fit. Nunca me ha tocado toro, pero se puede. Yo sé que ahí está, se puede, toro. Es cuestión de agarrarle. Y... es lo que le va a quedar a usted. Me acuerdo cuando estuvimos en noviembre y siempre trabajando con la Kenyon Tibero y el viejón Harry Potter. Que no, que no podía la Kenyona y la enseñamos, sí, a la verga. Pudo. Dale. A bajar la panza. Lo que yo tengo de espalda, tú tienes de panza. Ah. Tú me dices que estoy bien espaldona. Ah, pero... ¿sabe por qué yo la tengo? Porque le atrinca lo mismo. Pero, ¿sabe por qué ahorita me pongo esta camisa pesada? Porque luego no la voy a tener a la verga. Y esta camisa no me va a quedar perra, a ver. Dale, toro, dos y dos. Uno. Mira, uno. Más, eso. Dale, dale, última. La última. Una más. Tú puedes, amor. Ahí está. Es algo ya que se está volviendo un poco más normal verlo así, ¿no? Porque desde que venimos de saliendo de la casa, pues venimos con el ánimo de que hay un día más. Entonces esto sí va para largo porque no es un mes como normalmente mi compa Beto ha hecho los retos y que se han visto resultados o bien machín en la gente que ha ganado, ¿no? Y que ha participado. Entonces para nosotros, para que se nos volviera costumbre, yo hablé con Kenia, ¿sabe qué? Un mes. Hay que hacerlo dos meses para que obviamente se nos vuelva un hábito. Y lo importante de esto, que lo estamos haciendo entre noviembre y diciembre, que van a ser fechas festivas. Entonces muchos en las redes sociales me dicen, oye Larry, ¿que por qué lo estás haciendo en días tan...? Pues obviamente donde está la comida, donde viene el día del pavo, donde viene la Navidad, donde viene el Año Nuevo. Pero gracias a Dios que el toro Beto Sierra nos da una comida libre. Así que cuando se lleguen estos días festivos, pues creo que no vamos a batallar menos, porque de las comidas libres que vamos a tener, van a ser estos días festivos. Amor, ahora, bueno, estoy comentando, vamos a hacer ahora espalda, ¿verdad? Back attack ALB. Día número 4, toro. Ánimo. Bueno amigos, este es el día 4, es uno de los días que ha sido para mí lo personal, por el estómago que tengo, de lo más fácil, no más fácil, pero de lo más agradable que he tenido. ¿Por qué? Porque en los 3 días anteriores estaba tirando mucho gas y sacaba aire y era batalloso. Hoy estoy muy a gusto, entonces... ¿a qué se deberá eso, compa? A que empezó a comer bien, toro. Ah, okay. Se está desinflamando. Entonces, ahí va poco a poco. Pero van a ver. Y entonces, está comiendo mucha verdura verde, todo. Sí, bote, y la neta, sí, párrago, es muy normal que esté haciendo ejercicio y corra al baño. Eso ha pasado machín. Pero bueno, estamos el día 4. Faltan 56 días, Kenia. 56 días. Espalda, back attack, controlando el movimiento. Así como lo está haciendo el toro, así es el movimiento. Y el que lo está viendo y no. Y quiere hatear, que. Mentira. Dale gracias, toro. Así. Dale. Así. Siéntala bonito. Pechito. Andale. Pecho paloma. Pecho paloma para arriba. Como Sebastián Rudy. Dale. Son 80 libras, ¿eh? Dos. Está pesadita. Tiene buena espaldona, la verdad. Es de poco lo que más desarrolla. O sea, 4. Ahí no va para la coca todo. Listo. Kenia puede hacerlo 10. Con los pies. 4. En esta posición. Yo no puedo. O sea, chequen ahorita yo no puedo. Y le voy a decir por qué. Porque al hacerlo así, me estorba la panza y se me hace bola. Mira. Y es bien incómodo. ¿Sí, te lo juro? Entonces yo no puedo estar como ella. 9. Pero eso va a ser uno de los retos, ¿no? Que en unos 10, en un mes más pueda ya hacer este ejercicio así. No puedo, tengo que abrir para que se caiga la panza. Es bien incómodo, muchachos de YouTube, tener este pinche grasero aquí. Sí, que ni es eso. Mira. Sí, ya lo hay buen menudo que a la vez. De ahí ese mi amor menudo y alcanza para todo el ancho. 4. En otra vida yo fue sí, pero. 5. 6, fue el findecito de semana. 7. ¿Qué onda, Kenia? ¿Terminaste? Ya. Eso es el cuarto día de 8 semanas. ¿Algún comentario que quieras hacer? Que está bien duro, pero I like it. Chingo. Gracias, amor. Mañana nos vemos el día 5. Día 4, ya estamos finalizando. Mañana nos vemos el día 5, ¿no? Si Dios quiere, toro. Ánimo, toro. Pero a usted le toca el cardiólogo. Ah, sí, va a ser cardio.
30 minutos de cardio. Y vamos terminando el día 4. La verdad, le voy a decir, yo no pensaba que iban a hacer la disciplina de la alimentación, del ejercicio, y van al 100%. Es un reto largo, pero lo vamos a lograr juntos. Día 5, chavalos. Día 5, toca igual entrenamiento juntos, la riqueña. Hoy los entrenamientos ya van a empezar a ser un poco más intensos, más pesados, para ver cómo les va en su rutina de hoy. Faltan 55 días. Día 5. Yo no estoy contando cuántas veces. Vamos, me tapas todo el espejo. ¿Cómo que no? Me tapas todo el espejo. No le encargué ahí. Quiero ver. Dice que le tapo todo el espejo, pero después ya no te voy a tapar. Ya avanzó otro rollo bueno. Dale, dale, dos más. Una, mañana sigue el día 6 y después el día 7. Y luego los 8, 9, 10, 11, 12. ¡Ánimo, pleba! ¡Ánimo, Kenia! Bueno, el día 5 mucha gente obviamente me empezó a seguir. Muchas personas que no seguían mis páginas me empezaron a dar apoyo. Y quiero agradecerle a todos los que de allá de las redes sociales han venido aquí a YouTube también. Muchas gracias, porque indiscutiblemente el apoyo anímico que estamos teniendo de todos ustedes pues nos ayuda a nosotros a echarle más ganas, ¿no? Y aparte el compromiso, porque no es fácil. Muchos dicen, no, Larry, que no. ¿A poco le dicen a mi compa Beto en sus redes sociales? Si mi compa Beto le quita la panzona a mi compa Larry, le voy a agarrar más fe todavía, porque ya se la quitó mi compa Edwin de Grupo Firme. Entonces yo creo que es un compromiso que tengo yo con mi salud, porque el marzo me revisé y me dijo el doctor que mi doctor, ¿no?, que me pusiera trucha, que el azúcar la traía un poquito alta. Entonces no hice caso en estos meses, pero Dios, que ya cuando acabe este reto revisarme y todos estos análisis salgan bajos, porque yo creo que esto va a ser un cambio para mi salud y obviamente un cambio que voy a transformar mi cuerpo con el favor de Dios, y esto va a ser día a día. Así que este día 5 lo voy a dar con todo y a echarle chingazos. Cierra y abre. ¿A la atrás de aquí? Sí, ahí está bien y la va a abrir ahí. Cierra, abre. Día 5 ya estamos terminando, ¿verdad? Ya nos falta poquito para día 5 de 60. Y no vamos a descansar sábado y domingo. No. Nada. Vamos, ejercicio riguroso, dieta estricta, rigurosa. Sí, porque luego preguntan, ¿y van a descansar? ¿Vaqueño o yo? Yo. ¿Y van a descansar los fines de semana? No tenemos descanso. No hay descanso porque es un reto personal, no es reto... Así que mañana les seguimos. Comprobar de que pueden cambiar si se disponen a hacerlo. Sí. Vamos, no importa quién eres, qué haces. No importa quién sea, la verga. Dale, ahí está bien, así sí. Estaba bien, con mucha fuerza de voluntad. ¿Para la cabeza? Están bien buenas las cocas, las tortillas, el pan. Tres. Cuatro. Las conchitas, viejo, los mancitos, las regaladitos, papá. Seis. Las sabritas. Ay, que estaba pensando en toda esa comida, ándale. Que fue toda la comida que tiene que hacer. ¡Vámonos! Más despacio, todo. Así. Cuatro. Cierra ahí. Seis. Cierra aquí. 10, 8, 12, 9, 5 días, faltan 55 días más. ¡Ah! ¡Ay, me agarraste! Te vi. ¿Dónde? ¿Y si tú no te... ¿Dónde vas a esconder ese semejante brazote? Pero cuando la acaba de ver. No, el brazo. Dale, ok, ya. Y sale un buen menudo. Me cree que está moliendo masa. De aquí sale menudo para todo el macho. De aquí sale unas 50 docenas de bolillo. Como pueden ver, ahorita estoy disfrutando, machín en pareja, haciendo los ejercicios. No están tan duros, pero ya mi compa como que me quiere ya pues recortar que ya no estemos haciendo los mismos ejercicios que Kenia y quiere ponerme a pues una rutina de ejercicios con él, porque comprendo que él me ha estado dando la oportunidad de, al igual con la comida, me dejó tener dos tortillas y ahorita me está diciendo, Toro, la verdad va a tener que cambiarle porque ella va a empezar a entrenar conmigo. Entonces, a disfrutar, a reírme aquí con mi vieja, ponerle música, bailar y animarla, que es lo más importante. Bueno, muchachos, esto fue el día 5, todavía nos faltan unas cositas, pero obviamente tenemos que concentrarnos porque acá nuestro capitán se nos enoja porque estamos compartiendo redes sociales, pero esto es para ustedes. Estamos al día 5 y ya primeramente Dios compartimos la primera semana. No por compartir en redes sociales, sino porque quita tiempo, ¿verdad? Quita tiempo. Pierde la intensidad, se desprograma uno de lo que está haciendo. Día 6 es el último entrenamiento de Kenny y Larry juntos, porque ya mañana al Toro toca entrenar conmigo y Kenia ya solo, pero fuerte la parte de la pierna. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? Uh-huh. Okay. Voy dándole yo con él y ya te incorporas con nosotros. Okay. Duerme, tienes hasta la 1:30. Okay. Una hora más, dale. ¿Te sientes bien? Uh-huh. ¿Sí? Okay. Sí, amor, me siento bien mejor. Dale, más. Casi le poníamos falta a la viejona. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque obviamente ya acabamos nosotros. Voy a hacer todos los 60 días sin falta. Ahí es todo, viejona. Día 6, compa. Día 6. Día 6, faltan 54. Vamos empezando día 6. Va empezando Kenia, nosotros, yo y Larry, ya terminamos. Ya le dimos. Sectoral. A Kenia le va a tocar glúteo y un poquito de femoral. Vamos, dos. Que te vea así como la reina que te quiere. Vámonos. Dale, dale. Ahí está la viejona. El torón. 5, 7, aquí está bien controlada. 8. No, no la pares. 2, aguanta. Aguanta. Todo es mental, ya viste. ¿Algunas palabras aquí? Ay, mental y pesado. Pensé que era más fácil, se ve fácil y está difícil. Pero el resultado, después de todo lo que se ve difícil, recuerda que esto ni un doctor te lo va a hacer, ningún cirujano, ni el dinero del mundo que tengas te lo puede lograr. O sea, yo me iba a operar, dije, me hago lipo o hago ejercicio. ¿Y qué te dijo mi compa? Que con ejercicio quedas mejor que con ejercicio. Ahí está, entonces aquí, este es el esfuerzo que tienes que hacer. Claro, el ejercicio es una parte de la alimentación, es lo más importante. Sí. Dale, pues, amor. Ánimo, varón. Saludos a todos, esperen los cambios. Bueno, se llegó el día 7. Es un día, pues, muy importante para nosotros porque ya tenemos 7 días, Toro. O sea, es una semanita, viejones. Entonces, aquí lo más chingón, que empezamos el día 7 y hoy en la tarde vamos a tener una comida libre. Y escogimos sushi, así que imagínense, ando con toda la fuerza del mundo. Y también, pues, esperando que se llegue la tarde porque ya en la tardecita vamos a comer sushi, son parientes. Así que quédense aquí en el día 7. ¡Ánimo! Día 7. Hoy es el primer entrenamiento de Larry conmigo y Kenia ya por separado. Va a ser intenso, va a ser fuerte, pero tiene la motivación que hoy en la tarde les va a tocar su primer comida libre. Van a saber en realidad qué se siente comer una comida libre. Es el torón a la verga, sacándole sangre. Como ven, Larry acaba de entrenar conmigo, pero el viejo, la neta, me sorprendió. Tiene buena espalda. Hay material, van a mirar ustedes los resultados. ¿Ya? Ya. Bájame la verga. Ay, amor. ¿Qué? Duele bien feo. Duele bien feo. Casi lloro, la verdad. ¿Eh? Casi lloro. ¿Se oye? Ay, Maldonado. Todavía no termino. Quería. Mande. ¿Cómo te ha caído el día 7? Platícanos. 7 días. Sí, ya 7 días. Pero ya puedo hacer poquito más del primer día. A ver, enséñanos a todos cuál fue lo que te estaba batallando nomás para que no den. Eso que estaba haciendo. Tocó hacer pierna y ya logró hacer los desplantes. Está motivada y eso me motiva a mí más. El primer día Kenia no podía hacer nada de esto. De, el primer el día. Desplante, ¿no? Literal, no sé si grabaste, pero el primer día literal era así. Sí. Y no podía. Y el día 7. Ay, ya me está riendo. Dale, dale, dale. Aquí está bien. 5, 4, levántalo. ¡Ay! Es que arde bien feo. Hazlo por lo de YouTube. ¡Ay! Me arde todo. Todo esto de aquí, ¡shum! Se me hace así. Mira. Bueno, como lo dijo el torón, que ya pues me iba a separar de Kenia, y sí, ya estoy haciendo ejercicios separados. Mi vieja, pues hizo el más cuiche los de ella, pero también duros también. Y bueno, los míos siguiendo la rutina del torón, obviamente con diferente peso, pues sí es una putiza la neta, pero estoy pensando en el suchizón de la tarde y me vale verga lo que me ponga. El viejo me quiere poner 200 libras en cada mano, no las voy a subir, pero luego echa ganas a la verga si la subo. Explíquele por qué está haciendo a Kenia separado de conmigo, torón. A la gente. ¿Por qué nosotros vamos a basarnos más en lo superior? Okay. Hombrito, brazo, tríceps, pecho, espalda, trapecio. Y las mujeres, pues hay que basarse más abajo. Pierna, femoral, glúteo, pantorrilla. Ese sufrimiento de las piernas de las mujeres es normal. 1, 2, la última. 3, ya con eso. ¿Ya acabaste? Cardio y te mereces tu comida libre. Ah, hoy comida libre, Kenia. Comida del domingo libre. Hey, yo ahorita para acá vamos a aclarar algo, es comida libre. Shit meal. Comida libre, una no comida, día libre. Una comida libre. Comida libre. Una comida va, le toca comer. Shit meal. No cheat day, no todo el día. Nomás una comida. Y quisimos documentar un poquito de nuestra primer comida libre porque a Larry a Kenia le toca, pero a mí también. Yo los domingos como mi comida libre y aprovechamos el sushizón. Kenia,
Estamos en el día 7. Olives, día 7. Día 7. 7, amor. Y ahorita tenemos una sorpresa, yo y Beto. Lucky 7. Porque te mereces esto por el esfuerzo que has hecho, ya que das pecho, eres madre soltera. O digo, eres madre con pecho. Y yo sí, madre con pecho. Eres madre que das pecho. Y lo merezco. ¿Por qué? Por todo. Ok, mi amor. Ya te ves bien flaca, ¿eh? De la oreja. Sí. Bueno, estamos esperando a Beto y a su familia. Pero mientras tanto, dinos cuál es el menú. ¿Les enseño? Tu comida libre. Comida libre, no día libre. Es una comida libre. No, es una comida libre. Mira. ¡Wow! 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 ¿Ahí me puedo comer uno ya? ¿Eh? Espera, a ver, amor. ¿Sí? Sí. Un gato. ¿Y qué tal si Beto? Un gato. Ay, se te cayó algo. Algo. No le digas a Beto que me comí una, ¿eh? Ay, también enchilosos. Ya extrañaba. Acaba arriba el torón. Ay, no más, mire, viejo. También es free comida. Bueno, Marcelo, ahorita puede comer lo que sea, porque... Humildemente, Así estaba yo con Kenia, compa, cuando estaba embarazada. Usted por ahí no le da antojito y va, toro. ¿Y esto qué es? Aparte los suyos. No, ya vi, toro. Que se hay una de camarón. ¿Mira? De marlin. Ay, nomás por la coca, pa. Bueno, pues nos tocó una comida libre hoy en el día número 7. Así que, como vieron ustedes, Kenia ya comió, pero como fue a darle pecho a la niña, se metió y estaba a salir. Así que, ahí estamos a la hora. Pues el toro puede comer eso, pues. Ponle el toro. La atención, viejo. Vamos, Marcelón, quítale. Gary, le puedes quitar el control, por favor. Control. Oh, digo, Gary, ya. Ponte ahí con el Marcelo, escolta personal, Paul. Si no, no, otro lillón, ahí está bien, ya va. Ahí está bien. Y nomás le vas echando así arriba. A ver, Torón. Vamos a quitar este que me estorba, que soy zurdo. Uh-huh. Y aparte yo con él, galletita el viejo. Ay, papá, mira, de volada te rompió, pariente. De volada, Torón. Pues es que tengo la mano santa, güey. ¿Está bueno? ¿Qué? Este es un boponcito. Kenia, uh-huh. Voltea atrás. Mira, voltea. Mañana, ¿eh? Temprano. Mañana, claro. Mañana temprano. Día 8, a Kenia entrenó primero, le tocó superior, hicimos hombro, bíceps y tríceps. Nosotros, yo y Larry, nos tocó hacer hombro y trapecio, pero bien dado. Indiscutiblemente la música tiene mucho que ver en la motivación. Ahí escuchando un playlist nos encontramos una rola bien chila, entonces esa rola sí nos prende macizo y empezamos a darle con todo. Entonces yo creo que el dolor que estoy teniendo ahorita, porque la neta sí me está doliendo esta parte. ¿Cómo se llama esta parte, viejo? El trice. Pues su puta madre, hasta nombre. Yo qué verga, ¿ver qué tiene llamada trice? Que el perro sería unos tacos de tripa, ¿o no? El tríceps, plebe, ya me está doliendo el tríceps, pero gracias a Dios que tengo yo ahí una gel que me he hecho y tiene mote, entonces yo creo que se me va a quitar con eso, porque la neta me está cargando la verga. Cada día que va pasando estoy aprendiendo rutinas nuevas, pero eso es normal que no las haga bien. El torón ahí me está diciendo cómo hacerla, pero sí, la neta, como es primera vez que la hago en la vida, yo creo que cada vez que vaya pasando los días voy a aprender a hacerlas machín. Pero lo interesante es que cuando ya viene una segunda ronda de esa misma rutina, le voy agarrando más. Entonces yo creo que lo que me va a hacer que yo me ponga las pilas va a ser ver lo que está haciendo mi compa Beto, porque haz de cuenta que él lo está haciendo en un diferente peso y yo tengo que poner atención, pero a veces ando en el internet o ando publicando algo y ya me está regañando aquí, dice que me deje de cosas y que me ponga a trabajar a la verga, que es lo que vinimos. Díaz me lo dijo mi compa Pancho Barraza que iba a llorar lágrimas de sangre a la verga cuando me tocara entrenar con el torón, porque mi compa ya estuvo allá en Mazatlán con él. Y la neta sí, ahorita me siento mal, me duele un poquito la cabeza cada vez que hago ejercicios que tengan que ver con obviamente agachado, me duele machín y empieza a marearme. Pues gracias a Dios estoy bien, pero yo creo que tiene mucho que ver que venía pues comiendo lo que yo quería. Entonces muchas veces nosotros
no le hacemos caso ni a nuestro médico, como fue el caso mío, y también obviamente el cuerpo te lo pide, ¿no? Porque son muchos meses que llevo en esta rutina, pero estoy bien. Ya el Torón me está explicando qué es lo que me está pasando, porque neta sí me saca de onda, pero me rajo verga. Ánimo. ¿Todo bien, Toro? Es que todos los ejercicios que van con las... con la cabeza baja, todos los que hacen, como que me marean. ¿Te marean? Me un poquito de inestabilidad. ¿Por qué era? La falta de azúcar, Toro, sin comer bien. Como que se descompensa el cuerpo. Pero no pasa nada, eso se acostumbra. Ya, hable a la de... No que me voy a desmayar ni nada. No, se, sino como que, si te bajara la presión. Ándale. La camisa no me favorece, obviamente, en la primera semana, pero aguántense para la semana número 8. Me la vuelvo a poner, la voy a colgar para ver si hubo un avance o no. Me siento bien. Bien adolorida, pero bien. Bien molida, pero bien. Bien trabajada, pero bien. Bien trabajada, pero bien. Bueno amigos, espero hayan disfrutado este video. Fueron 8 días que obviamente fueron sufridos aprendiendo, pero también que ustedes nos estén siguiendo, que nos estén dando ánimo y obviamente que aprendan. Y si ustedes se quieren también poner las pilas, díganos en nuestras redes sociales, ¿sabe qué? Díganos qué comen, nosotros las vamos a compartir a la verga. Así que esperemos que esto les haya gustado. Nos vemos el próximo miércoles. Ánimo, plebada. ¡Fierro! ¡Jojoa! Enterado, confiado. Ahí voy para el ejercicio. Plebes, y aquí viene lo importante de ustedes, la motivación. Dejen su comentario, compartan este video, motiven al Toro y a Kenia de que puedan. Acuérdense que los comentarios de ustedes son demasiado importantes para ellos y para nosotros, y así nos motivan a estar grabando vlog cada 8 días.